En la jornada de hoy se están cumpliendo 100 años de la Villa Balnearia de Playa Unión, por eso hay una serie de actividades ya previstas para el resto de la próxima semana y este fin de semana. Además, también hoy comenzó una muestra que organiza la Escuela 776 con orientación turística en la Villa Balnearia. Allí estuvo el intendente de la ciudad, Damián Viz, y habló de este centenario de Playa Unión. Para mí es un placer siempre venir a esta escuela. La verdad que hemos venido varias veces durante el año. Estamos muy contentos y orgullosos por los alumnos, porque nos han invitado a varias actividades. Hace poco vinimos a felicitar a uno de los cursos que estaba compitiendo en un concurso de robótica y habían dado un paso realmente muy importante, compitiendo con otras escuelas del país. Hace muy poquito, también hace muy pocos días, fui invitado al taller de radio. Tuvimos ahí una entrevista, una charla que duró poco más de una hora y donde estuvimos respondiendo distintas preguntas que los propios alumnos habían confeccionado. Me pone muy contento que la juventud de nuestra ciudad esté atenta, esté involucrada y esté interesada en todas las situaciones que nos pasan como vecinos a diario. Y quiero remarcar algo que recién acaba de decir Nora. Estamos absolutamente convencidos que el turismo es una de las herramientas económicas de desarrollo y de crecimiento más importante que va a tener la ciudad a futuro. Playa Unión en general ha crecido mucho, ustedes lo verán en el tránsito de la doble trocha, habrán visto la gran explosión comercial que ha habido en distintos sectores. Sin dudas, tenemos la mejor gastronomía de la región, no me cabe ninguna duda de eso. Y estamos trabajando mucho con el sector privado para ampliar servicios y que para eso que tenemos natural, que es nuestro balneario, que es lo que utilizan muchos vecinos de la región y que a partir del año pasado también empezó a llegar turismo internacional, darle mayor potencial trabajando en conjunto. Hoy tenemos atractivos muy lindos como es Acovida, como es el avistaje de toninas. Estamos trabajando también para aprovechar mucho más lo que es este gran recurso que tenemos acá muy cerca, que es Playa Magaña, nuestra pesca, que también es una pesca muy atractiva. Así que hay mucho para trabajar y nos pone muy felices que haya una escuela como esta, como la 776, que tenga una orientación, justamente, le dé una orientación a sus alumnos, como es la orientación hacia el turismo y hacia las ciencias naturales, porque ese es el recurso humano que vamos a necesitar a futuro, a partir de toda esta iniciativa que estamos tomando. Así que felicitaciones, dejamos inaugurada la muestra y ojalá tengan una gran jornada y todo lo podamos disfrutar.